Nuestras noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea que la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de Zoom por Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que facebook.com/solonegociosmx, el fanpage de nuestra firma en esa plataforma social. Y bueno, pues como primer programa del año en vivo, los anteriores fueron grabados a reserva del de ayer, de hecho ayer fue el primer programa en vivo, pues estamos platicando sobre el contexto que enfrentaremos este 2022 en materia económica. Más adelante expondremos temas ya más particulares como puedan ser los fiscales, los laborales y en general los que afecten a la actividad empresarial. El programa de hoy lo expondremos sobre cómo pensamos que va a cerrar 2021, en términos de las métricas que se van a ir presentando primero a finales de enero de 2022, cuando el INEGI nos reporte el Producto Interno Bruto en cifras oportunas, y luego ya para cifras revisadas a finales de febrero de 2022. Y entonces conoceremos IGAE, y conoceremos diferentes otros de los indicadores de difusión, viendo cómo tanto la economía en general funcionó en el año 2021, al igual que los subsectores económicos aplicables. Por otra parte, en este mismo programa estaremos exponiendo cómo están los datos que se arrojan a la fecha durante esta semana inicial del año 2022, y finalmente hablaremos un poco de las expectativas. Vamos a también hablar sobre la economía mexicana y en particular la regional para la zona de Ciudad Juárez. Y bueno, pues vamos a empezar con el indicador IMEF reportado el pasado 3 de enero de 2022 con respecto al mes de diciembre de 2021. El título que le coloca el comité del indicador IMEF es Expansión al cierre de 2021, en donde el indicador IMEF manufacturero aumenta 1.8 unidades para mantenerse por tercer mes consecutivo arriba de los 50 puntos, tendencia ciclo sube 0.5 unidades y tiene 11 meses continuos en expansión. Y finalmente, cuando se hace el ajuste por tamaño de empresa, sube 1.8 puntos para cerrar en 53.3, tercer mes consecutivo en expansión. Así que, mostrando solidez, el indicador manufacturero. El no manufacturero cierra con 2.2 al alza, con 10 meses continuos en expansión. Tendencia al ciclo cierra con 0.5 al alza, 11 meses continuos en expansión. Y cuando se hace el ajuste por tamaño de empresa, sube 1.8 unidades para llegar a 4 meses en expansión, también mostrando solidez, pero recordando que hace 3, 4 o 5 meses tuvimos escenarios negativos y con debilidad. En su caso, el análisis de coyuntura concluye que en ambos indicadores se tienen no solo en expansión, sino alejándose del umbral de los 50 puntos, tendencia a ciclos teniendo 11 meses en expansión, dando pauta para entender que en general el año pasado, a reserva de enero, tuvimos una continua crecimiento con la salvedad de la tercera ola de contagios de enero del año pasado, que aparentemente empezamos a replicar hoy con este asunto de la cuarta ola, o como sea el número de ola, y en particular las mezclas estas de Omicron en concreto, como las variantes que corresponden. Ambos indicadores compensaron caídas que habrían registrado en el mes y en su caso, bueno, pues hay claridad en la expansión. En un mes normalmente expansivo, que por supuesto requiere ajuste por estacionalidad y que ya lo tiene el indicador ajustado con tendencia a ciclo. Y bueno, pues esto puede dar pauta para entender que vamos en senda de crecimiento. Pero también, dado que noviembre, o sea, un mes atrás, tuvo datos malos, pues obviamente es una actividad económica muy sensible a la evolución de la pandemia. O sea, la pandemia
y la movilidad que derivado de la aplicación de diferentes restricciones que se puedan aplicar, pues son una pauta para generar para dónde se moviliza en la economía mexicana. Por eso no es de extrañarse que los gobiernos se preocupen. Y sí, hay muchas críticas en las diferentes perspectivas y flancos políticos, pero a mi parecer son los mínimos vitales adecuados para reaccionar, sobre todo cuando ya se tiene experiencia en la reacción, ¿no? Quizá la sobrereacción de abril-mayo de 2020 fue excesiva, pero menguar las restricciones también puede ser algo que puede traer consigo consecuencias aberrantes, ¿no? Como un incremento en la mortandad. Ciertamente, a decir de los epidemiólogos, Omicron no necesariamente es una variante de alta mortandad, pero la problemática persiste. El COVID está, y además no solo es el COVID por sí mismo y que te puedas infectar y luego te curas y ya no pasó nada. No, sí pasa, hay secuelas. Y entonces, obviamente, eso también, más allá de la parte humana y de la parte sensible individual que podamos tener empáticamente con alguien que enfermó o con nosotros mismos, lo cierto es que económicamente habría un detrimento hacia el futuro en la productividad si la gente tiene secuelas graves en su salud. Entonces, por eso la necesidad de restricciones y de evitar que esta situación de Omicron se nos vaya de las manos o las que vengan, y es que podría ocurrir, ¿no? Bueno, por otra parte, en Estados Unidos, el reporte homólogo al indicador IMF, que es el del Institute for Supply Management, nos reporta para el sector manufacturero un crecimiento a 58.7 unidades, con una baja. Ojo, en México crecimos el indicador manufacturero. En Estados Unidos bajó 2.4, pero se mantiene arriba de umbral y mantiene 19 meses continuos en ese rubro. En esa tesitura, vemos en el subdesglose una serie de movimientos negativos como lo es nuevas órdenes, producción, envíos de proveedores, inventarios y exportaciones nuevas o órdenes de exportaciones nuevas. También precios, que precios es bien interesante que baje porque da pauta para pensar hacia adelante una contención inflacionaria como lo hemos estado exponiendo con diferentes compañeros de medios que nos dan oportunidad de platicar en sus correspondientes segmentos noticiosos. Al alza tuvimos empleo, mejoró relativamente en manufactura en Estados Unidos, inventarios de clientes y órdenes atrasadas, así como importaciones. Esa es la movilidad. Ahora, una de las partes que más me gusta, que sí tiene el indicador, el ISM en Estados Unidos, y que todavía no tenemos en el indicador IMEF, lo estamos ya discutiendo para en un futuro empezar a implementarlo, es hacer una encuesta abierta. Obviamente no puedes hacerla a la dimensión de todos los encuestados, pero ciertamente en algunos casos puedes tratar de conseguir ciertos comentarios. Y mire, le voy a dar tres de estos. El equipo de transporte vinculado, por supuesto, al autotransporte y a las autopartes que en mucho en Maquila generamos aquí en Juárez, dice, continúa la demanda fuerte y nuestras facilities, nuestras instalaciones producen cuantos más vehículos podemos de acuerdo al material disponible, a los insumos, que está limitado. De cualquier manera, la capacidad es limitada por, sobre todo, enfáticamente, el tema de los semiconductores, ¿no? Seguimos con esa problemática. Se ve un futuro hacia adelante, pero no necesariamente tenemos la altura de ya tenerlo resuelto. Ese es ese sector. Sector petróleo por México, ¿no? Los menores precios en petróleo por la variante Omicron han causado preocupaciones alrededor de la producción y el capital a gastar en 2022. O sea, ¿qué tanto le entro a invertirle al sector petrolero cuando los precios no necesariamente van a compensarlo como una primera idea? Habrá que ver y evaluar si los precios actuales compensan o no compensan, si van a compensar a futuro. Recordemos que la inflación también le pega a ese subsector. Y entonces son temas que empiezan a generar preocupación en la toma de decisiones empresariales para el sector petrolero. Que como consecuencia, en la parte individual, podemos pensar, bueno, pues si bajan los precios, qué bien, porque baja la gasolina y hay menores presiones inflacionarias. Pero en la parte presupuestaria gubernamental, sabemos que dependemos relativamente de petróleo y pues obviamente tenemos ahí una preocupación para lograr los alcances presupuestarios que a mi gusto fueron conservadores y adecuados por parte de Hacienda al respecto. Y un tercer subsector, vámonos hacia el azar, productos de muebles y relacionados. El negocio continúa bien, con buenas órdenes llegando por parte de los clientes. Hay mucho conflicto para conseguir mano de obra, insumos y transporte. Camiones de quinta rueda, los camionzotes, tractocamiones, perdón, no tienen choferes, ¿no? No encuentran choferes para conducirlos.
insumos, problemáticas. Y aquí no tenemos un problema de chips, ¿no? De semiconductores, sino de madera y de algunos otros insumos como el petróleo. Incluso el petróleo, perdón, el acero para algunos de los insumos. Y en su caso, pues la mano de obra, que también trae conflicto Estados Unidos con esa temática. Y la verdad, en el fondo, la solución está en la migración ilegal, que la legalizas y resuelves. Pero bueno, pues ya sabe que la política le gana a la economía normalmente con sus supranecedades. Por otro lado, tenemos el sector servicios con un registro de 62%, un resultado mensual de baja de 7.1%, también servicios bajan en diciembre. A mí no me encantan esas bajas, no creo que sea una tarjeta amarilla todavía, obviamente no es un semáforo rojo, pero bajó fuerte el sector servicios, cuando además es un mes de mucho gasto en Estados Unidos, pero Omicron ya le había pegado desde principios de, bueno, mediados de noviembre, de diciembre, perdón, Estados Unidos, y entonces obviamente trae consigo pues preocupaciones sobre lo que pueda traer a la economía mexicana como consecuencia de la pandemia y, por otro lado, a la economía mexicana como consecuencia de nuestra vinculación económica con los Estados Unidos. ¿Qué dice el sector? Bueno, pues tenemos a la baja producción, a la baja nuevas órdenes, empleo, envío de proveeduría, inventarios, atraso de órdenes, nuevas órdenes de exportaciones. Ah, no, esas subieron, perdón. Esas fueron hasta el atraso de nuevas órdenes, son las que bajaron. Y en su caso, al alza, se encuentran precios, ojo, porque cuando estamos hablando de bienes y servicios, el último eslabón es el consumidor, normalmente, y luego exportaciones nuevas, importaciones suben, y la sensibilidad sobre inventarios sería el criterio de aumento. Y vámonos con tres subsectores económicos que puedan ser de interés, por ejemplo, el financiero. Tiene más que normal la condición de limitantes para conseguir empleados y en caso también de los proveedores. Y esto genera disrupciones y atrasos en el sector financiero. En el caso de servicios profesionales, técnicos y científicos, el suministro de semicomponentes, semiconductores o chips, básicamente, afecta severamente los envíos de la base de proveeduría de este subsector, impactando la habilidad de darle servicio a los clientes. Y finalmente, un tercero que podríamos comentar, construcción. La escala de costos en insumos, combustible, mano de obra, acomodo, continúa impactando negativamente los márgenes a una dirección no sustentable. De repente se habla mucho de que, oye, pues está bien dura la inflación, sube más el sueldo, de acuerdo, hay que subirlo, hay que ser compensador con el sector laboral, pero el problema es que si de repente el negocio ya no es viable, lo único que resta es cerrarlo, liquidarlo, y que construcción en Estados Unidos me señale eso, es una alarma, ahí sí, correspondiente. Vamos a corte rápidamente en radio, vamos a seguir aquí en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Continuamos aquí en Solo Negocios y déjame pongo cámara. Pues el asunto de los indicadores de difusión para el cierre del año, positivos en cuanto a que se mantienen en zona de expansión. Y eso pauta para pensar, sobre todo en la tendencia, que es el objetivo de estos indicadores, plantear que hay un futuro halagüeño o con esperanza a sostener crecimiento. Pero hay varios elementos que en el balance de riesgos pueden tornarse negativos para los efectos de contemplar ese crecimiento como algo sólido en el pronóstico, ¿no? Pensemos. Y esto lo digo más que nada por dos cosas que ahondaré a ello hacia adelante o hacia el último segmento. Las expectativas de México están muy ancladas a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Si Estados Unidos, con un solo mes, que una paloma no hace verano, con un solo mes negativo, como puede ser diciembre, ilustra la posibilidad de entrar en un estancamiento de crecimiento o peor, inducirse a una recesión, olvídese, nos va de la patada a México. Está difícil, está lejano, hay mucho por qué crecer. Todavía hay muchos estímulos en la economía estadounidense, empezando por el notario con tasas en cero, ¿verdad? Por parte de la Fed. Por otro lado, está el gobierno de Estados Unidos con un impulso importante que estaría haciendo el presupuesto de
de inversión pública, que pues esto provocaría derramas económicas en consecución, porque mucha de la inversión va a construcción y normalmente como uno de los subsectores más importantes que genera una multiplicidad positiva en el resto de subsectores. Entonces, por ahí vemos posible estabilidad, ¿no? O sea, no nos debe preocupar diciembre por sí mismo. Pero, en su caso, obviamente tenemos que estar atentos, porque diciembre es afectado por Omicron y es afectado por la otra serie de cuellos de botella, que aparentemente se va a resolver en el año, pero no necesariamente se va a resolver en el año. Y obviamente eso puede traer consigo más elementos que puedan contener el pronóstico económico estadounidense y esta tendencia que muestra el indicador de difusión. En el caso mexicano, los dos indicadores son positivos, en el caso IMEF, y en su caso, pues trae consigo, uno, la noción de recuperación, pero dos, que de repente un mes de noviembre te va muy mal, cuando además ni siquiera había variantes relevantes generando conflicto. Estaba la Delta, pero todavía no había un tema propiamente de una modificación de semáforos. Y esto pues trae consigo un escenario de incertidumbre, ¿no? Entonces, vamos recuperándonos diciembre, pero la tendencia es errática. Y esa posición errática básicamente trae consigo a que estamos mucho más a la dependencia de todo, menos de nuestras propias capacidades y decisiones. Y eso es preocupante para el país. Y si nos vamos para el caso Juárez, que no hay indicador IMEF todavía, porque todavía no me contestan suficientes encuestas ustedes, les encargo, pues la perspectiva es un poco más benigna que el resto del país. Sí dependemos netamente de Estados Unidos, las maquilas y el tratado comercial, pero en realidad no hay riesgos tan graves más allá de las posibilidades de estas contenciones que acabo de citar. Y por ende, el futuro se ve benigno en la generación de empleo, la derrama económica, estas alzas salariales provocarán que la gente traiga dinero en la calle y pueda consumirlo y haga revolvencia. Y eso traiga consigo, pues de alguna manera, beneficios. Entonces, en esa lógica, ahí le va nada más una base de pronósticos. Ahorita profundizamos en ello. Me está diciendo Arturo que ya estamos regresando al aire y bueno, pues vamos a comentar los siguientes indicadores. Uno de los más relevantes que me interesa tratar es la encuesta mensual de opinión empresarial, que trae consigo tanto el IPM, que es el indicador de pedidos manufactureros, homólogo al indicador IMEF, que cierra con una baja de 0.36 puntos. Este indicador en todo el 2021 tuvo de repente contradicciones respecto a el indicador IMEF. El indicador IMEF subía y el IPM medio que subía o se estancaba. El indicador IMEF bajaba y el IPM subía mucho. En este caso baja en el mes de diciembre, pero se mantiene en 52.4 arriba de umbral. Y en su caso trae consigo 15 meses continuos arriba de ese umbral. Y en un caso concreto, bueno, pues trae en desestacionalizados los agregados relativos a producción esperada, oportunidad de entrega de los insumos por proveedores e inventarios de insumos a la baja. Y en su caso, pedidos esperados y personal ocupado aumentan. Hay generación de empleo, hay expectativa de que van a haber nuevos pedidos, etcétera, ¿no? Y en la parte secuela del indicador de la encuesta mensual de opinión empresarial, el indicador de confianza empresarial de diciembre, pues básicamente nos arroja un resultado positivo en los tres subsectores, en donde básicamente el sector manufacturero cierra en una perspectiva de qué es lo que va a pasar en la economía de su empresa y del país, positivo en diciembre y positivo anualizado para llegar a 52.7 arriba de umbral. Opción positivo en el mes, positivo en el año y en su caso 52.1 también en buen nivel. Ya en los subsectores, en los desgloses, es donde se ven algunos datos todavía negativos, pero bueno. Y en materia de comercio, 0.8 positivo en el mes, 13.4 positivo anualizado y 57.3 arriba de umbral y además más sólido. O sea, el subsector más fuerte, pues comercio. Y en segundo lugar, manufactura y muy pegado construcción, pero esto en función de que la decisión de inversión para manufactura es muy débil, 39.6. También para construcción todavía más débil, 29.6. Pero la situación económica de expectativas, en la mañana, bueno, ayer platicaba con Carlos Irigoyen, un buen amigo que trabaja en una empresa aquí en Juárez, y pues bueno, pues me habló para preguntarme sobre el indicador de confianza al consumidor, que ahorita voy a comentar, y cerró con su artículo en un periódico local que hablaba precisamente que somos medio especiales los mexicanos, ¿no? Como que tenemos muy buenas esperanzas para el futuro, pero en la actualidad estamos
pues mínimo conservadores, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues vemos al sector construcción que la pregunta de, oye, ahorita es un buen momento para invertir, no, para nada, 29 cuando el umbral es 50, ¿no? Pero, oye, ¿qué crees de la economía hacia el futuro? No, pues 62.8, súper bien. Oye, ¿qué crees de la situación económica de tu empresa para el futuro? No, hombre, 66, súper bien. Entonces, tenemos expectativas en el futuro muy buenas, pero en la actualidad, nada. Y eso trae consigo la consecuencia de que la inflación fija bruta de nuestro país está, pues, en la calle, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado de este subindicador de la encuesta mensual de opinión empresarial. Y nos vamos al indicador de los SICS, que son el sistema de indicadores cíclicos, que con la metodología de la OCDE, donde presuntamente los miembros OCDE todos medimos SICS, pues básicamente es uno que nos da pauta también de tendencia similar a indicador IMEF, ISM e IPM, pero con dos meses atrasados, y que sí tiene con su metodología la construcción precisa de la movilidad de los ciclos de expansión y recesión de nuestro país. Bueno, son dos subindicadores, el indicador coincidente, que básicamente es una estructura del impacto significativo al momento en la actividad económica, y el adelantado de la expectativa al mes siguiente. El coincidente, por ende, del mes de octubre, resultó que se encuentra por debajo de la tendencia de largo plazo a 99.6 puntos y una variación positiva de 0.05. Número dos, el indicador adelantado para el mes de noviembre se espera que esté arriba de tendencia de largo plazo a 101.3 con una baja de 0.14. Punto número uno, aquí el umbral es 100 puntos, no 50 como los otros indicadores. Número dos, el indicador coincidente se recupera, o sea, se confirma un buen mes de octubre, pero la expectativa de noviembre es mala, y ya nos lo dijo el indicador IMEF, fue malo el mes de noviembre. El IPM de INEGI no fue malo, desencuentros entre estos dos indicadores. Pero ciertamente aquí demuestra la ambivalencia de la economía mexicana, ¿no? Por ahí yo, a mi criterio un poco excedido el planteamiento, pero con posibilidades, una asesora a nivel nacional de uno de los bancos importantes del país señalaba que esto pudiera ser la pauta para una potencial nueva recesión para México en función del debilitamiento del adelantado, porque el adelantado normalmente va hacia arriba, pero sobre todo por lo que acabamos de hablar de las expectativas positivas, pero como aquí es de a corto plazo, se ya tiene un temor de que pudiera activarse una especie de recesión. Cuando vemos el gráfico en el corto plazo, vemos un gráfico que se apuntala y se empieza a aplanar en el coincidente. Sigue positivo, pero aplanándose, cada vez menos positivo, cada vez menos expansiva su crecimiento. Cuando vemos el gráfico del indicador adelantado, es más preocupante porque desde el mes de agosto empieza una pendiente negativa y empieza a acelerarse la negatividad. Y acompañado con lo planado que está el coincidente, las cosas no se ven halagüeñas para la economía mexicana integralmente hablando. Entonces, ese sería el planteamiento que yo les haría. Ahora vámonos con el indicador de confianza del consumidor, este que voltea a ver a los consumidores y les cuestiona, oye, pues, ¿cómo ves tú la situación económica? ¿Tienes expectativas en tu economía? ¿Cómo te fue con respecto al año pasado? ¿Cómo te va a ir en un año? ¿Cómo le va a ir al país? Y luego, ¿qué onda? ¿Vas a comprar activos fijos? ¿De qué tipo? Etcétera. Bueno, vámonos al aglomerado, el indicador en bruto, 44.5 unidades, baja 1.5 respecto a noviembre, sube 6.1 anualizado. Es un mal dato para noviembre. O sea, diciembre es un mes de gasto, en donde el consumidor sale de shopping. Noviembre lo es con el Buen Fin, ya fue malo, y diciembre lo es con los gastos de diciembre, ¿no? Posadas, Navidad, regalos, reuniones, etcétera. Y uno podrá decir, bueno, pues yo salí a la calle y las tiendas estaban llenas, yo salí a la calle y los restaurantes, los bares estaban llenos, el tráfico, ¿no? Pero cuando hablas de los 130 millones de mexicanos, no necesariamente. Y ese es el indicador negativo, ¿no? Número dos, la situación actual respecto a un año atrás, delicado, 48.7 baja 0.6. O sea, en retrospectiva con un año atrás, estábamos mejor según la concepción de los consumidores encuestados en el hogar. En cuanto a el hogar, pero en un año, baja 2.1, o sea, la gente cree que en un año va a estar peor. ¿Dónde quedó la buena expectativa? ¿No?
La situación económica del país hoy respecto a hace un año baja 1.6. También se cree que el país está en peores condiciones hoy que hace un año, cuando estábamos saliendo de un escenario de recuperación bastante golpeados por una recesión de 8.2 negativo. O sea, la percepción del consumidor es una de dos, o no tiene ni idea de lo que está diciendo, cosa que me parece fuera de lugar pensarlo, porque al final del día es la gente que va y consume y ve su billetera si le alcanza o no. Y número dos, la expectativa dentro de un año baja 2.2. El escenario de que podríamos estar peor en un año, ¿no? En cuanto a consumos, las posibilidades de comprar ciertos activos del tipo muebles, televisores, lavadoras, no cambia respecto a diciembre, se mantiene estable, pero está sumamente débil, 26.4, digo, a la mitad del umbral, ¿no? Bueno, vámonos a la encuesta expandida, en donde preguntan otros bienes. Por ejemplo, compra ropa, zapatos, alimentos, sube 0.3. Sí creen que puedan comprar esos bienes duraderos de corto plazo. Pensemos duraderos de largo plazo, una casa, una remodelación, hasta un vehículo. Mediano plazo, refrigeradores, televisores, cosas de ese tipo. Corto plazo, pero duraderos, pues unos zapatos que no te los echas en un día, ropa y alimentos, por supuesto que eso sí te los comes muy rápido, ¿no? Pero bueno, este sube 0.3. En la expectativa de consumo más básico, podemos pensar que hay optimismo. Pero en la expectativa de la situación de compra de automóvil, ojo, en los próximos 2 años, no en uno, en los próximos 2 años, 0.4. En uno las cosas no van a estar bien, pero en 2 probablemente sí estén mucho mejor. Y luego, para comprar un hogar o remodelar en los próximos 2 años, sube 1 punto porcentual, o sea, muy sólido. Pero los dos que acabo de citar, autos y casa, están en 13 puntos autos y en 17 puntos casa. El umbral es de 50. Están lejísimos. Mejoraron, pero están lejísimos de la realidad. Y finalmente, precios. ¿Cómo esperamos los precios para dentro de un año? Pues el efecto es negativo. 1.2 negativo. Creemos que van a subir los precios porque van a subir los precios, porque estamos viendo que van a subir los precios. No hay más. Oye, que si es por culpa de fulano, de sutano, es una aglomeración de razones que originan más allá de culpas. Pero yo creo que lo tenemos claro todos los mexicanos. Bueno, otro indicador diverso, resultado del registro automotriz en la industria correspondiente para vehículos ligeros a diciembre de 2021. En diciembre se vendieron 97,365 vehículos, de enero a diciembre se produjeron 2,979,000 vehículos y de enero a diciembre se exportaron 2,706,000 vehículos. Ese es el resultado de las industrias, una de las industrias más fuertes del país, la automotriz. Y aquí, pues destaca que, por ejemplo, para el propio mes de diciembre, en materia de exportación, pues fue un año terrible en los últimos, el último año sobre todo, pero además en la correspondencia comparada mensual de los últimos 24, de los últimos 12 meses, perdón. O sea, hace un año se exportaron 275,000 coches, ahora 227,000. Aquí sí de quién es la culpa del tema de los semiconductores. Ya quiere llevar la culpa más extrema para poner el nombre pedido, se llama Donald Trump y Xi Jinping, ¿no? O sea, su peleita esta de guerra China-Estados Unidos, que yo entendería por lo que leí mucho al respecto, pues era más tema de Trump que de Xi Jinping, pero pues bueno, lo cierto es que ahí están los resultados. Traemos un golpe en el sector automotriz que de cualquier forma nos apuntala, ¿no? Y finalmente, antes del corte, las ventas anualizadas pues bajan 7.8% a nivel nacional, la producción baja 16.51% y las exportaciones bajan 17.31%. Terrible para el sector automotriz y aún así nos levantan. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, aquí en redes sociales, concatenando el tema de las redes sociales, de los indicadores de difusión. Nuestros indicadores de difusión muestran una condicionante que básicamente destaca a nivel Estados Unidos un mes de mal resultado en diciembre, pero una tendencia de expectativas positiva. Con los riesgos inherentes a la pandemia, a la escasez de insumos, al alza de precios de tasas de banco de la Fed, de la Reserva Federal, en base a la inflación. Yo creo que son los elementos más relevantes. Curiosísimo, la pandemia ha traído consigo que los políticos sean bien bajitos su participación en la balanza de riesgos, ¿no? Qué bueno que así se queden, ojalá.
pero lo cierto es que la pandemia es nuestro principal conflicto a nivel mundial, la inflación, que viene como consecuencia de múltiples factores, y por ende, pues la eliminación de la política acomodaticia por la parte de los bancos centrales, o sea, que empiezan a encarecer el dinero, que pueda traer consigo más riesgo para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues básicamente vemos un escenario conflictivo, pero más sólido en el crecimiento económico de Estados Unidos. Número dos, la economía mexicana continúa con posición débil, en mucho atada a la estadounidense y a varios factores, pero debemos añadirlos de las políticas públicas. La reforma energética, como la propone el gobierno, en particular la parte eléctrica, que estaría aprobando en abril, dependiendo de las discusiones, si va como está, nos va a traer unas broncotas gigantescas. Digan misa, repitan misa, lo cierto es que va a traer unas broncotas gigantescas. Que se mejore lo que está, adelante. Que se empeore lo que está, no, por ahí no va. Ya estamos al aire, me está diciendo Arturo. Y bueno, vámonos ahora a las métricas pues más terroríficas. Índice Nacional de Precio al Productor. Reporte 2021, para el mes de 2021 tuvo un alza mensual de 0.54 y anualizado de 10.26%. Esta no es la inflación de la que hablamos todos los días. Esta es la inflación de los productores, la inflación de toda la cadena productiva, 10.26. Está inflamada respecto a la del consumidor y normalmente así es. Normalmente tiende a ser más alta que la del consumidor. ¿Por qué no trasladan los precios directos y la inflación de consumidores es igual? Pues porque hay competencia y la competencia disminuye la probabilidad de que una empresa pueda decidir subir sus precios. Pero cuando a todos los competidores te suben los costos, pues tiendes a traspasarlos. Eso es lo que está pasando con la inflación a consumidor, ¿no? Bueno, un año atrás la inflación fue de 0.21 mensual, o sea, prácticamente estamos más del doble en este diciembre, y 3.68 anual, casi estamos tres veces más que hace un año. Entonces, está complicadísimo el asunto, ¿no? En las actividades primarias, vámonos al desglose de la tabla. En las actividades primarias, el mensual fue de 0.86, el anual de 14.55. O sea, la cadena productiva del sector agro, ganadero, pesca y forestal está durísimo, casi 15%, ¿no? Las actividades secundarias, 13%. Las actividades terciarias, que son quizá el eslabón más cercano al consumidor, 4.46. O sea, esas todavía están mucho más contenidas, porque además ahí hay mucho espacio de margen de utilidad normalmente, y luego tienes espacio para maniobrar tus estructuras de costos y demás, ¿no? Recordemos también que, por ejemplo, o sea, pensemos en despachos de abogados que dan servicio a manufactureras, ¿no? Entonces está, o sea, no es el consumidor final. Oye, ¿puedes contenerme precios? Bueno, podría hacerlo en función de que puede hacer un home office y acotar costos, ya no rento el edificio caro que rentaba, ya no pago vuelos y demás, ya todas las sesiones son en videoconferencias, por ahí le puedo mover. Pero secundarias y primarias requieren de insumos, los cuales escasean y subieron sus costos. Su estructura de precios está altísima. Peor cuando vamos a las fases de cadenas productivas. Tenemos la fase intermedios y la fase final. La fase intermedios en secundarias está en 19.36%. Se están presionadísimos los precios y los costos de las manufactureras intermedias. O sea, básicamente todas las que no hagan un producto final. Maquila, manufactura local, etcétera, etcétera. Aquí yo hago un llamado a la maquila. Tienen que asimilar y comprender que una manufacturera local que le suministra equipos de automatización, maquinados, tratamientos férricos, etcétera, tienen que subir sus precios. Digo, esta onda de la maquila de hace 20 años de, ay, no, pues cada año tienes que ser más competitivo y bajarme el precio, ya no existe, ya pasó. Dejen de soñar guajiramente. Si presionan a sus proveedores en esa tesitura, lo único que va a pasar es que los van a tronar. Y pues truenas a un proveedor, no pasa nada. Pero si tú eres una serie de proveedores y un subsector se te anula o se te daña, vas a tener problema en tu suministro y te va a incrementar más el costo de tu suministro. Entonces, vamos a presionar tanto a la baja a sus proveedores. Sector primario, la parte más presionada es la final, o sea, ya la producción final, la cosecha, cosas de ese tipo, ¿no?
Entonces, pues trae consigo tema interesante la parte de INPP. Ahora sí, vámonos a la inflación del consumidor. Esta cierra con 0.36 en el mes de diciembre y en su caso, anualizado 7.36. Un año atrás fue de 0.38 en diciembre, incluso un poquito más alta, pero la anualizada fue de 3.15, o sea, básicamente menos de la mitad. ¿Qué pasó en la subyacente? Esta subió 0.80 mensual y 5.94 anualizado. La subyacente es la inflación de bienes y servicios, la más influenciada por la política monetaria. En su caso, la no subyacente baja 0.90 mensual, pero anualizado 11.74, durísimo, ¿no? Bueno, vámonos a los gráficos y tablas que nos aporta INEGI y nos muestra, por ejemplo, que la inflación mensual del mes de diciembre general fue, pues a comparación de hace 10 años, a medio babor, ¿no? La más alta fue en 2018 en 0.70, segundo lugar 2017 con 0.59, en tercer lugar 2013 con 0.57 y luego 2019 con 0.56. La más baja fue de 0.23 en el 2012, así que estamos a medias ahí para el mes concreto, que además a mí parece loable porque era un mes inflacionario por naturaleza, ¿no? Ahora vámonos a la subyacente y la no subyacente. La subyacente es la más alta en los últimos 10 años. Aun cuando la inflación general fue de medio babor en los últimos 10 años, la parte más presionada es la subyacente. O sea, subió 0.80. Lo más que había subido antes era 0.55 en 2020. O sea, subimos hasta 25 puntos base más que hace un año. Es muchísimo. Luego, 25 décimas de punto base, perdón. Y luego la parte no subyacente bajó en el mes de diciembre, 0.90, y es el más bajo en la historia de los últimos 10 años, cuando normalmente es positivo a reserva de 2020. Y número dos, trae consigo sus registros más altos, 2018, segundo lugar 2013, arriba de 1.39, 1.35, 1.28. Entonces, realmente se despresurizó la problemática tanto en la no subyacente agropecuario como incluso precios de gobierno. Y ahorita vamos a ver el desglose. Y luego vemos en el gráfico cómo la inflación subyacente está muy alta, anualizada, pero ya pica hacia abajo. Esperemos que se mantenga esa picada. El problema es que ya enero, ya lo sabemos, va a ser inflacionario porque subió el impuesto sobre nómina, porque subió el salario mínimo, porque subió el predial, porque subió derechos que pagamos al gobierno federal, estatal y municipal. Entonces, pues, no hay futuro realmente con respecto más que a subir, ¿no? Número dos, la inflación general, como que manteniéndose relativamente respecto a noviembre. Y número tres, la inflación subyacente, sin apuntalarse demasiado, todavía con una pendiente de como de 45 grados, pero pues preocupante, porque es una pendiente alta para una inflación manipulable por la política monetaria presuntamente. Luego nos vamos a subsector, a productos. ¿Qué productos subieron más? El limón, 46%, ya se volvió producto de lujo de nueva cuenta. Transporte aéreo, 22.24, obviamente porque fue pues, épocas navideñas. Servicios turísticos, 13.97, obviamente, épocas de vacaciones. Plátanos, 10.60 y básicamente lo más relevante. Las de mayor incidencia, la carne de res subió solo 2.85, pero tiene una incidencia de 0.064 base para toda la inflación. El limón, 0.052, el transporte aéreo, 0.05. Las loncherías subieron solo 1%, pero su incidencia es fuerte, de 0.047. Los servicios turísticos, que subieron 13.97, que le digo, pues su incidencia es de 0.044. Así que una incidencia marcada, pero aún así, con todas estas elevaciones, bajó la inflación no subyacente. Y en la parte de los productos a la baja, el gas doméstico LP bajó 12.31 con una incidencia fuerte de 0.297. Y como es un precio fijado por gobierno, pues entonces eso ayudó a bajar, ¿no?, la inflación no subyacente. Tomatillo verde bajó 24.84%. Y creo que todo el mundo dejó de ponerle tomatillo a las salsas y por eso bajó muchísimo el precio. El jitomate también bajó 6.40, chile serrano bajó 27.67. O sea, en diciembre no comimos salsa de picante, ¿no? Básicamente lo que están diciendo. Otros chiles frescos bajaron 17.51 y la papaya 12.98 a la baja. Estados más inflacionados, Campeche con 0.99, muy alto, Yucatán 0.83, Michoacán 0.73, Sinaloa 0.64 y Nayarit 0.62. Los menos inflacionados, el Estado de México bajó 0.62 deflacionario
Hidalgo, 0.33 deflacionario, y Puebla, 0.15 deflacionario. Ciudades más inflacionadas, ojo, Tapachula, Chiapas, 1.14% mensual. O sea, está alto. Ciudad Juárez, Chihuahua, carajo, 1.02% mensual. Nos inflacionamos, claro. Sobre todo porque la mayoría de los productos que consumimos nosotros son importados. Y si el tipo de cambio tiene mi valencia a principios de diciembre, pues obviamente nos iba a impactar en el mes, ¿no? Campeche sube a 0.99, Jacona, Michoacán, 0.85, Mérida, Yucatán, 0.83. Ya no hay más ciudades chihuahuenses en el top 10. Y luego a la baja, Atlacomulco, Estado de México, baja 0.66, Toluca, Estado de México, 0.61, Tulancingo, Hidalgo, 0.51, todos estos deflacionarios, al igual que Pachuca, 0.28, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 0.27, todos en negativo. Entonces, pues ahí la inflación, un escenario sumamente delicado. Sí tenemos presiones, sí enero va a ser inflacionario, pero sí también creo que la pendiente es que tienda a ceder a mediados de año. Esa sería la expectativa. Y finalmente, ¿qué se actualiza cuando se actualiza la inflación? Pues la famosa unidad de medida de actualización. Las multas, las métricas que no sean relativas al derecho laboral, se actualizan con la UMA. Ya no se actualiza con el salario mínimo, que subió 22%, altísimo, que va también a presionar inflación, sobre todo de productor. Entonces, las sumas subieron con este 7.36% de inflación a, estaba como en 88 y fracción de peso, subieron a 96.22 pesos diarios. Una UMA mensualizada está en 2,925.09 pesos y una UMA anualizada en 35,101.08. Ojo, las multas del SAT para temas fiscales que va a estar tratando Memo recurrentemente a partir de lunes, pues van a estar basadas en una UMA sobreinyectada. Trae inflación fuerte, 7.36. Y bueno, vámonos a datos más halagüeños, que son el empleo en los Estados Unidos. El empleo, bueno, y este es malo, ¿no? El de diciembre, el empleo de diciembre sube en 199 mil puestos laborales, perdón, para una tasa de desempleo de 3.9%. El empleo continuó su tendencia positiva, sobre todo en restaurantes, bares y lugares de entretenimiento, así como servicios profesionales en manufactura, ISM Manufacturero lo dijo también, en transporte y en bodegas. Esos son los subsectores positivos. Sin embargo, se esperaban más empleos en Estados Unidos en ese mes. Se esperaban hasta 440 mil. Yo no sé dónde sacaron esa cantidad. Digo, venía mejorando el empleo. Mejoró en materia del empleo más formal, que es el de, ¿cómo se llama? Dame un segundo, Arturo. El empleo que tiene el seguro por desempleo. Pero, pues, 440 mil y, pues, le logramos a la mitad, pues, como que no se cumplió la meta de expectativas. En fin, ese es el resultado del empleo en Estados Unidos. A mi gusto sigue con tendencia positiva y eso da soporte para concebir el escenario Juárez más positivo para el próximo año. Voy a corte, regreso en segundo, entonces ya sigan Solo Negocios. Y bien, continuamos aquí en Solo Negocios en redes sociales. Y, bueno, pues, dentro de los indicadores inflacionarios, pues, hay temas delicados, ¿no? Al final del día, el tema es que sigue presionada la inflación. Enero no puede ser un mes de mejora inflacionaria. No puede, olvídese la naturaleza del mes de enero que la cuesta enero y sus rollos. No. Salario mínimo 22%, impuesto sobre nómina 33%, predial creo que fue 5%. Derechos de todo tipo, pasaportes, peajes, no sé, licencias, etcétera, etcétera. El replaqueo, el aumento de revalidación, en fin, o sea, el gobierno, su capacidad presupuestaria, sin revisar la estructura gubernamental, que ya son temas más profundos, y pues ellos aumentan esos costos. Encima, con la inflación presionante de meses atrás, te provoca que, por ejemplo, sueldos mayores a salario mínimo, a dos salarios mínimos, tengan que subirse más fuerte. Mínimo de inflación, que está en 7.36, ¿no? Por otro lado, seguramente habrán otro tipo de presiones para otro tipo de prestaciones más altas. Ahora en abril se dan muchas revisiones contractuales sindicales, sobre todo en empresas de autotransporte,
bueno, de manufactura de transporte, como las armadoras, y seguramente van a haber requerimientos por encima del 10%. Seguramente les darán alza salarial inflacionaria, pero las prestaciones se van a disparar. Y el problema es que cada vez el sistema fiscal te permite menos deducibilidad de las previsiones sociales, ¿no? Entonces, todo eso pues trae consigo un escenario bastante nefasto para que las empresas puedan persistir en una perspectiva de crecimiento. Entonces, más bien como una época de vamos a sobrevivir, y sobreviviendo ya veremos más adelante cuando lleguen gobiernos más sensatos para la parte de política fiscal más asertiva, ¿no? Ya regresamos al aire, al último segmento del programa. Me voy ahora con solicitudes por desempleo semanales. Este reportado ayer por el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, 207 mil solicitudes con un alza de 7 mil respecto a una semana previa. El promedio móvil de 4 semanas fue de 204,500 con un alza de 4,750. Y en su caso, pues es el dato más bajo desde 1969, una cosa así. O sea, es así un superregistro máximo, mínimo histórico que se registra, ¿no? Por ahí, aún con el alza. Y en el caso de la tasa de desempleo es de 1.3% para este sector más formal del empleo. 2, el aglomerado máximo con su promedio móvil de 4 semanas es de 1,798,750 solicitudes vigentes, una baja de 61,250 respecto a la semana previa. Y es el dato más bajo respecto a marzo 14 de 2020, cuando fueron 1,730,750 solicitudes. La semana siguiente probablemente suba este último rubro de promedio móvil 4 semanas respecto a marzo 14. Pero la tendencia, si bien se ha estancado un poco la mejoría, digo, y el ejemplo es estos 200 mil empleos que generó Estados Unidos en diciembre, muy por debajo de la expectativa, es que siga mejorando. Yo creo que va a seguir mejorando conforme esta parte de la ola empiece a romperse y a disminuir la perspectiva. Y para saber cuándo se va a romper la ola Omicron, pues hay que volver a ver en dónde nació, en Sudáfrica. Ya ahorita no están teniendo tantos problemas. Entonces, en esa lógica, pues esperaría que en el siguiente mes empecemos a ver una disminución de la problemática de Omicron. Ojalá que no haya una mortandad relevante o no haya nada de mortandad, y eso traiga consigo un febrero, marzo, abril de rebote sólido, ¿no? Y mejor empleo en Estados Unidos y obviamente las perspectivas para Juárez. Esperemos que así sea. El reporte de petróleo de los Estados Unidos, del Departamento de Energía, nos dice que los inventarios de petróleo crudo bajaron 2.1 millones de barriles y se encuentran en 417.9 millones de barriles sin reservas estratégicas, y están 8% por debajo del promedio móvil de 5 años. Ese es el dato que trae consigo una presión alcista al sector petrolero, enfáticamente inducido por Estados Unidos. Hay que ver cómo en los siguientes días reacciona OPEP Plus para sus condicionantes que tienen que acordar en ese cártel, pero ciertamente la economía estadounidense con su sector petrolero pues trae una escasez relativa de inventarios de petróleo, lo cual trae consigo presiones alcistas en los precios. Pero el subsector petrolero que leíamos en ISM tiene temores que las presiones inflacionarias no se den pauta para compensar las expectativas de inversión de capital, y eso traiga consigo que no se reabran más refinerías. Las refinerías operan al 89.8% de capacidad. Estamos lejos todavía del 100%. O sea, que son 10.2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todavía hay espacio. En materia de precios de combustibles, el precio regular nacional de la gasolina regular, valga el comentario, sube a $3.281, con 6 milésimas más que una semana atrás y $1.32 más que un año atrás. El precio del diésel a nivel nacional en promedio bajó a 3.613 milésimas por galón, con 2 milésimas, menos que una semana atrás, y 973 milésimas menos que un año atrás. Y he ahí el reporte de la energía. ¿Qué preveemos? Bueno, pues que probablemente suba un poco el petróleo la siguiente semana, en función a la escasez de barriles de petróleo, aunque la parte de gasolina esté un poco más estable, lo cual daría pauta para concebir un escenario pues relativamente más sólido. El pasado 16 de diciembre se juntó la
valga el nombre, Junta de Gobierno de la Banco de México, para hablar de la política monetaria y tomar la decisión de subir en 25 puntos base la decisión de la tasa de interés, ¿no? Todos están coincidentes, todos los miembros, de que hay presiones inflacionarias, pero uno de los miembros expresa que, en ausencia de otros factores que contribuyen a disipar las presiones sobre mercados financieros y el tipo de cambio, hay que reforzar moderadamente la postura monetaria, advirtiendo que esto debe hacerse con prudencia porque una postura demasiado restrictiva puede afectar el crecimiento. Y, por supuesto, los flujos de capital y la paridad cambiaria, contraponiéndose ello precisamente a lo que se aspira con la postura sólida, moderada, de política monetaria recomendable. Notó que varias economías emergentes fueron capaces de otorgar un estímulo monetario en 2021 y 2020, mayor que lo que hizo México, y incluso algunos de estas naciones tienen argumentos macroeconómicos menos fuertes. Y entonces, bueno, si se hubiera optado, dice, por una política de apretamiento más gradual en el 2021 o mayor estímulo en el 2020, hoy se contaría con mayor espacio para procurar estabilidad financiera. Adelantarse al proceso de normalización de tasas por parte de la Fed pone en riesgo a la economía al caer en una trampa de bajo crecimiento, de estudiar y comunicar la naturaleza actual del fenómeno inflacionario. Otro miembro señala que, ante el aumento en la velocidad de retiro del programa de compras de activos de la Reserva Federal, los datos observados de inflación y deterioro de expectativas es necesario actuar con mayor firmeza. Entonces, los miembros de la Junta 5, todavía con Alejandro Díaz de León a la cabeza, que salió el 31 de diciembre, traían, cuatro de ellos, una postura de mayor firmeza en la recomendación de las decisiones. Y uno de ellos, todos la sabemos, que es Gerardo Esquivel, teniendo más conservadurismo en la posición y la decisión. ¿Quién tiene la razón? Mire, creo que puede tener razones Esquivel para alguno de sus argumentos. Pero México es un país con un historial tan negro en materia inflacionaria que a mí me resulta hasta irresponsable pretender bajar la tasa, cosa que no propuso Esquivel, por cierto. Él proponía aumentarla en 25 puntos base, aumentó en 50 puntos base. Y en ese sentido, pues obviamente, pues encontramos un contexto de tomar decisiones técnicamente con un historial real. La inflación de 1985 de cerca de 100% trajo consigo una cantidad de pobreza a este país, uno de los principales factores de empobrecimiento del país. La del 95, con una inflación de 50%, trajo otro set de pobreza importante. No entenderlo es haberse volado la clase de historia de la economía. Punto, ¿no? En fin. Es cierto que la economía ha cambiado, es cierto que las condiciones generales han cambiado, nuestra flexibilidad, nuestro tipo de cambio, es muy difícil que lleguemos a escenarios 85 o 95. Pero traer la inflación apuntalada hacia 10 en vez de que regrese como principio durante varios meses, te empobrece, gente. Punto. Porque por más que se le aumenten los sueldos, no le alcanza para lo más básico. Y ahí está la muestra del indicador de consumidor. Vienen cosas buenas, todo depende de la pandemia, todo depende de las campañas de vacunación. En Estados Unidos ha sido un fracaso en función de tener cerca del 50% de la población sin vacunarse por miedo a la vacuna. Carajo, absurdo. En México, al menos en Juárez, tenemos como el 85% a decir de Coparmex. 85% es bastante sólido. Puede acabarse la pandemia si se aumenta la tesitura de vacunación. De otra forma, vamos a ir dependiendo de ese problema y vamos a ir teniendo todas estas presiones con esos historiales sombríos del pasado. No podemos tomar otro tipo de decisiones. En la Fed también se emitieron las minutas y los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed pues traen bastante presión sobre el tema inflacionario. O sea, ya van varios señalando la inflación. Aquí todas las decisiones fueron unánimes. No mover tasa, ya poner fechas para la recompra para dejar de comprar tantos activos para inyectar liquidez a la economía americana, o lo que es vulgarmente dicho, imprimir billetes, pero ya con fechas, ya con planteamientos muy sólidos de decir, tenemos que empezar a reaccionar porque nos puede comer la inflación.
Hay buen dato al respecto en el ISM de diciembre, porque te dicen la inflación empieza a ceder, los precios, más bien los costos que ellos pagan, empiezan a ceder, pero es un primer dato, bueno, son dos, noviembre y diciembre, porque noviembre también ocurrió así. Entonces hay que tener previsión. ¿Qué le pasó al tipo de cambio al respecto? Bueno, pues el tipo de cambio cerró con ganancias en función de que la inflación fue alta, muy por encima de la meta de Banco de México, que es 3%, o sea, más del doble, 7.36, y que es el nivel más alto en los últimos N años, desde el año 2000, ¿no? Pero se esperaba una inflación de 7.51, cerró en 7.36, ligeramente más bajo. El tipo de cambio cerró terreno. ¿Por qué? Porque la expectativa en la siguiente sesión del Banco de México, que es ahora en el mes de enero, es que vuelvan a subir la tasa para ya generar un amarre completo y ponerle un freno en la capacidad que tiene sobre la subyacente la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, eso provocaría un mayor premio o diferencia entre la tasa mexicana y la americana, y esa holgura permite que haya entrada de dólares a México. Por eso creo yo que el tipo de cambio baja, como una especulación sobre lo que va a hacer Banco de México. Ahora, entró Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, y entre ella y Gerardo Esquivel, que se les percibe como gente de López Obrador, pudieran tomar decisiones de menor alza o de menor incidencia en el alza. Pero al final hay otros tres subgobernadores que han traído la preocupación en los últimos dos meses al menos, seria sobre el tema inflacionario. Así que de cualquier manera la perspectiva sería alrededor de de pensar, ¿no?, en una situación de que va a subir la tasa. Y entonces, en base a eso, los especuladores en el tipo de cambio le mueven y se tiende a la baja, ¿no? Garantizado bajo ese esquema. Ya después, cuando la Fed empieza a subir su tasa, ahí sí a ver qué hacemos nosotros, porque ya no va a haber mucho margen para que la subamos y va a empezar a comprimirse la prima de riesgo. Y si nuestras políticas públicas siguen siendo negligentes, pues no va a haber mucho más que depreciación hacia el 2023. Veremos qué pasa. Y finalmente, ¿qué más? El tema de remesas, ¿no? Que pues, estamos en estos registros magnánimos que siguen siendo aplaudidos cuando es una de las más grandes ofensas a la inteligencia, o sea, aplaudirle a nuestros migrantes que expulsamos de nuestro país por mantenernos. Le metieron 43,000 millones de dólares a nuestro país nada más en este año 2021. La Organización Internacional para los Migrantes señala que México se encuentra en tercer lugar en flujos de recursos y que pues, obviamente los principales vienen de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues básicamente México teniendo un soporte también en su actividad económica. Ya el último comentario que hizo el presidente al respecto, pues reconoció eso, o sea, dijo, gracias a esto nos vamos a salvar. Pero en fin, esa es la situación contextual de la economía para una perspectiva de crecimiento relativamente baja en el año 2022 y un poco más sólida para Juárez. Es el comentario. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Comemos hoy en el espacio con AFI. Que la pase muy bien. Muchas gracias, Arturo, en cabina. Y nos vamos. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. www.facebook.com/solonegocios. Twitter @solonegocios. Y recuerde, no es la